de Sembradores de Fe. Hoy, hermano Gerardo, tenemos un tema muy importante que sabemos que va a ser de bendición. Es un placer, amigos, hermanos que nos ven, que nos oyen, poder compartir la palabra de Dios y tratar de ser de edificación en lo espiritual. Amén. Hoy tenemos el tema, un tema importante que acapara, podríamos decir que a nivel mundial, este tema, que es el tema de la Semana Santa. Es un tema muy importante para los que realmente sabemos que es Semana Santa o vivimos la Semana Santa. Si es que hubiese una semana, aunque la Biblia no demarca una semana, sino demarca todos los días. Pero específicamente en esta etapa, en este tiempo que estamos próximos a una Semana Santa, la gente hace muchas actividades en cuanto a este tiempo que se saca en el calendario. Y hoy, hermano, queremos desarrollar un poquito ese tema. Correcto, sí, sabemos que en nuestra cultura aquí en Centroamérica, Sudamérica, América del Norte, bueno, en los países del mundo se celebra la famosa Semana Santa, digamos que si es bíblica, si no es bíblica, si la debemos celebrar los cristianos o si no, si es pagana o es cristiana, qué se debe celebrar o no se debe celebrar, si eso era para los judíos o no. Entonces, de ahí va a ser nuestro enfoque, tratando de explicar el verdadero significado de la Pascua hoy día. Amén, amén, hermano. Entonces, para poder entender qué es la Semana Santa, vamos a explicarle en este momento. Primero, para poder entender un poquito lo que queremos explicar acerca de la Semana Santa, es necesario que primeramente vayamos y entendamos un poco lo que es el calendario judío y el calendario civil. Bueno, ciertamente en la Biblia, según la Escritura, aparece en el mes primero, Dios le habla a Israel y que los iba a sacar, pero para eso quiero que usted vaya viendo aquí, en este calendario, que hay dos tipos de calendarios según los historiadores en aquel tiempo. Estaba el calendario judío y el calendario civil. Si usted se fija bien, el calendario religioso, que es el calendario judío por el cual se rige el pueblo de Israel, el mes Nisan o Abib, que es el que habla la Biblia, si usted se fija bien, en el calendario civil, que es el calendario que comúnmente estaban transcurriendo en aquel tiempo las demás naciones, el mes de Nisan o Abib está en el 7 en el calendario civil. Para poder entender eso, queremos decir que entonces en el calendario civil Dios sacó a Israel en el mes 7, ya donde estaba avanzado el tiempo, ¿verdad?, anual que llevaban las otras naciones. Pero Dios le dice a Israel: no va a ser el calendario civil el que ustedes van a tener, sino va a ser el calendario que yo les voy a poner desde este día, desde que empezó su libertad, que es en el mes de Nisan o en el mes de Abib, comenzará a contar los días. Eso fue lo que Dios le dijo prácticamente a Israel. Si usted se fija bien aquí, el mes de Nisan o Nisan o Abib, o Nisan o Abib, es el primer mes. Y aquí en el 7, en el civil, usted puede ver que está el mismo Nisan y Abib. Y en el mes civil, el 8, sigue Izar o Sib. Y en el mes de Israel, igual, sigue Izar y Sib. Y igual en el calendario religioso o de Israel está Sivan. Igual en el civil sigue Sivan en el 9. Y así sucesivamente cada uno, si usted se fija bien, cada uno sigue de acuerdo ya al círculo que llevaba cada mes, pero de acuerdo a como Dios se lo había dado a Israel. Si usted se fija bien, cada uno de ellos concuerda y después vuelve otra vez a cambiar lo que es el sistema. Lo que queremos decirles es que para poder entender un poquito acerca de la Semana Santa, usted tiene que entender lo que es el calendario. Prácticamente el calendario de Israel empieza en el mes de Nisan o en el mes de
Avid. Queremos que usted entienda un poquito más. Ahora, para que usted entienda y ahora entendió lo que significa el calendario religioso, que es el calendario judío, y el calendario civil, que era lo que llevaban las demás naciones. Ahora vamos a entender un poquito más lo que es este el calendario ya puesto, prácticamente como nosotros lo entendemos. Decimos que el primer mes que nosotros miramos acá es el mes de Nisan o Abid, es el calendario que Dios le dio a Israel, ¿verdad? Para que usted lo vaya entendiendo. Así que aquí está el mes de Nisan, usted puede verlo acá, que es el mes de Nisan. Los meses, estos partían desde el 15 de un mes hasta el otro 15 del otro mes. Entonces, prácticamente para decirle que un mes concordaba con nuestro calendario, que tendríamos que decir que en el mes de Nisan empezaba desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril. Y así sucesivamente, del 15 de abril hasta el 15 de mayo era el otro mes, en este caso el mes Ibar. Entonces, nos concentraremos en este mes aquí. Mientras que para nosotros diciembre es el mes, ya le digo, es el mes octavo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, entre 9 y 10, es el noveno. Entre el noveno y el décimo está diciembre, para nosotros. Para ellos, prácticamente, les hace falta todavía 3 meses para terminar el año. O sea que para Israel el año empieza en marzo, entre el 15 de marzo, prácticamente y el 15 de marzo. Ahí empieza el mes o el año para Israel. Entonces el primer mes para Israel es el mes de Nisan o, en sus palabras, el mes de Abid. Eso es. En este mes exactamente, en el inicio del año, habían 3 fiestas, que es lo que queremos recalcarle. La fiesta de la Pascua. Recordemos que el inicio del calendario de Israel fue exactamente porque Dios quebró el horario que llevaba el calendario civil y le puso a Israel su propio calendario. Y este calendario, mientras que en el civil iban por el mes 7, Israel comienza o inicia con el mes 1, que es el mes de Abid. El 7 lo toman como el primer mes del cual Dios le había rescatado. Y en ese primer mes, exactamente, empiezan las fiestas, que es la fiesta de la Pascua. Lógicamente, que la fiesta de la Pascua era el inicio de la libertad de Israel, que comían el cordero, y ahí iniciaba una noche antes de su liberación. A esta fiesta se le conoce como el Pesad o el Pashat. Pashat, que es la fiesta de las Pascuas. Ahí mismo, en las mismas fiestas de la Pascua, estaba la fiesta de los panes sin levadura, que usted puede verlo acá, que es el Hajat Mashat, que significaba, lógicamente, el comer la comida sin levadura. Y a la vez, al mismo tiempo, en ese mismo mes, estaba la fiesta de las primicias. Pero no vamos a hablar tanto de las fiestas de las primicias. Es el Bitkut Kurim, que es la fiesta de las primicias. Y todo esto sucedía en los meses de inicio de la primavera. En los inicios de la primavera. Es ahí donde empezaba el calendario judío, el cual se podía interpretar de que era el mes 7 del calendario civil, o sea, de las demás naciones de las cuales estaban ahí. Lo que queremos es llevarlo ahí. Entonces, Dios le llama a Israel. Vamos a ver un poquito más la Biblia, más específicamente de lo que quiero darles a entender. La Biblia, lo que habla acerca de la Pascua. Vea, yo quiero leerle este pasaje para que usted me pueda entender un poquito más lo que queremos hablar. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo:
Este mes o será principio de los meses para vosotros, será este el primer en los meses del año. Óigame, mientras que lo civil iba en el mes séptimo, Dios al mes de Nisan o de Abid, que era el mes 7 del civil, Dios lo llama el primer mes. Y comienza a caminar el calendario a partir del primer mes, o a partir del mes 7 civil, pero Dios lo transforma en el mes primero, que es el mes de Nisan o el mes de Abid. Dios le dice a esta en el versículo 12, ahí lo puede ver, versículo 12, totalmente el 12:2. Y comienza a hablarle a las familias de Israel, hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese. Óigame bien, en el 10 del mes de Abid. O sea, él tomó del mes de Abid, que ya iban por el que iban entrando al mes de Abid, y le dice en el día 10 de ese mes. En el día 10 de ese mes, ok, que es el mes de Abid o el mes de Nisan. Dice, cada familia tomará un cordero por familia de los padres, un cordero por familia. Más si en la familia, bueno, comienza a darle datos acerca de los ellos, cómo iban a hacer aquel cordero que iban a sacrificar. Bueno, cómo sería sin defecto y que sería de un cabro o de un cordero. Ahí comienza a decirle las cosas hasta el versículo 10. Hablaba de que había que poner los dinteles o pintar los dinteles de la casa con la sangre. Dice, y aquel acto, pues aquella carne no podía durar al día siguiente. Es decir, eso, el ternero se rejuntaba o el animal se rejuntaba o se recogía o se apartaba de la manada el día 10. Se apartaba el día 10, 4 días antes de del suceso del 14. Ok, quiero encontrarle aquí en el pasaje donde está... donde habla acerca del traslado de este proceso. Dice, pues pasará aquella noche, hablando de la muerte que pasaría ese día, y caería sobre todo primogénito de las bestias y de los hombres, y eso era parte del juicio de Dios. Donde no hubiese sangre, dice que ahí entraría la muerte y mataría a cada uno de ellos. Para ver, aquí está, en el versículo 6, usted puede leerlo ahí en el versículo 6, aquí está, dice, y lo guardaréis, el becerro o el animal tenía que haber sido sacado el día 10, pero viene y le dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación a esa hora estaban matando al cordero, a la cabrita, a lo que ellos habían cogido según sus capacidades, el día 14. Entonces, el día 14, esta gente estaba matando, dice la Biblia, entre las dos tardes. No sé si las dos tardes se refería a las 6 de la tarde, que habla entre la tarde y la noche. Para nosotros sería entre la tarde y la noche, o sería entre las 12 y la 1. No sabría decirle, no tengo el dato específico, pero me imagino que se da a entender que entre las 6 de la tarde, que es entre la tarde y la noche, si no me equivoco. Ahí estaremos corroborando el dato. Dice que después de ahí, dice, versículo 14, en este día os será por memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Estoy leyendo el 12:14. Estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. O sea, para entender un poquito lo que estamos hablando de la Semana Santa, primeramente, la Semana Santa fue tomada
tomada de la Pascua, cuya Pascua en Israel se celebraba de esa forma y iniciaba en el mes de Abid o el mes de Nisán. Este mes, volviendo otra vez a lo que teníamos anteriormente, este mes caía prácticamente en marzo, entre el 14 de marzo y entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Así que ciertamente es lo que hoy nosotros le llamamos la Semana Santa. Bueno, por eso es que queremos sacar el tema, porque realmente no es Semana Santa. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí entre la Semana Santa que nosotros estamos mirando y la Pascua que la Biblia nos enseña? Pues aquí es donde está la controversia. En esas fiestas habían otras fiestas paganas. Las fiestas paganas que son las que se han introducido en las religiones por medio del simbolismo de la Pascua. La Pascua, su desarrollo tenía otra forma de hacerlo. Hoy la gente tiene otra forma de hacerlo. Ahora, esa actividad que está puesta, o el tiempo o los meses en que están puestas las actividades solemnes a Jehová, que estaba ahí la fiesta de la Pascua, que era el inicio del Cordero, que se mataba el Cordero, era el inicio, policía, la Pascua, y de ahí el Cordero era la Pascua, ¿verdad? Y después del día siguiente comenzaban todo lo que era los 7 días de comida sin levadura, sin levadura, hasta el día séptimo. En el día séptimo se hacía una convocatoria y bueno, pues se celebraban la misma forma. Entonces estaba esa actividad y estaba lógicamente la fiesta de las primicias, que era esa fiesta, las traían, le traían los primogénitos de los frutos de la tierra, y estaba al final en esa misma primavera, en el mes de Sivan, que en este caso es el mes de mayo y junio en nuestro calendario. El mes de Sivan estaba la fiesta del Pentecostés o el Shabbat, que le llaman. Y habían otras actividades religiosas durante el año, pero estas eran en primavera. ¿Qué queremos decir con primavera? Porque ahí es donde viene el dato. En primavera, como nos miramos ahora en el calendario civil, en primavera, que es en el mes de Abid, el mes de Sid o de Iyar y del de Sivan, que eran los meses de primavera. E igualmente en esos meses, en esos calendarios también había otra cosa, que en ese calendario se le daba culto, que es donde estábamos acá en primavera. Se le daba, perdón, a la diosa Diana, dije otra cosa, no, a la diosa Astarte, que esa era la diosa de la primavera, que es la que tenemos aquí, Astarte, que es la que tengo acá. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lo que queremos decirles es que dentro de la Pascua se introdujo esta historia de esta diosa, de la cual es la que la gente ha venido arrastrando durante un tiempo y haciéndose pasar por prácticamente lo que se celebra en Semana Santa. La diosa de la primavera, o la diosa de la primavera, la Astarte. Esta diosa es la que prácticamente la gente ha estado celebrando en muchos cultos. Porque en el calendario, y ahí es donde yo quiero que usted vaya conmigo, en el calendario civil estaba prácticamente lo que llamaban las fiestas de la primavera. Y es ahí donde entra la diosa de la primavera o la Astarte, la diosa Astarte, que es la diosa que prácticamente es la que la mayoría se ha involucrado en las adoraciones, en la mayoría de las religiones, y prácticamente no es a Dios que van a adorar, sino que prácticamente hacen culto a un
a una tradición pagana, de la cual muchos cristianos y religiosos han caído creyendo que hacen la Pascua. Y la verdaderamente la Pascua no solamente, no, la Pascua no tenía que ver con todo este tipo de cosas que se hace. Ahora, ¿qué es lo que hay en la Pascua? Bueno, se dice que es la Pascua, pero la diosa, esta diosa Astarte, yo quiero leerle un poco acerca de ella. Prácticamente, esta mujer, esta diosa o esta mitología era la diosa de la primavera, la cual tenía que ver con todo lo que crecía en la tierra. Entonces, en el calendario civil, la gente hacía fiestas paganas, de la cual llevaban frutos, de la cual llevaban sus cosechas, de la cual llevaban todo lo que usted pueda hablar, lo que es en cuanto a frutos, ¿verdad?, a cosecha. Y dice que esta diosa tenía que ver con muchas cosas. Una de ellas, la que tenía que ver, que era, tenía que ver o estaba vinculado con el dios Astarte o Astaret o Astarop. Tenía que ver, estaba vinculado con dioses paganos. Dice ahí, queremos leer un poco, dice que ese es signo de luz, pero también la vinculaban con los rasgos más oscuros de la noche. Esta mujer también tenía que ver con la diosa Venus y con la diosa Afrodita también. Esta diosa de la primavera era muy adorada por muchos. De hecho, recordemos que los griegos, que usted sabe que son los romanos, ¿verdad? Los griegos son los romanos. Esta gente adoraba muchos dioses y muchos cultos, y todo lo que encontraban como dioses, ellos venían y lo querían abrazar para poder unir a las naciones que habían conquistado en aquellos tiempos. Y esta es una de ellas que supuestamente tenía que ver con los Baales. Esta diosa también tenía que ver con los Baales. Y esta diosa tenía que ver mucho y estaba vinculada con el amor. Estaba vinculada que ella sostenía todas las cosas con el amor y estaba vinculada tanto con el cielo como en el infierno, como en el nacimiento, como en la destrucción, como en la maternidad y como en el crecimiento de los seres vivos. O sea, esta era una diosa y era la diosa de la primavera. Simbolizaba todo ese tipo de cosas y la gente iba a adorarla a donde ella estaba. Y era exactamente en el tiempo de la primavera. Qué curioso, ¿verdad?, que tenga que ver ese dato. Queremos leerle un poquito acá para que usted nos ayude. Aquí dice, y representaba el culto de la madre naturaleza de la vida y la fertilidad, así como la exaltación del amor y de los placeres carnales. Con el tiempo se tomó en diosa de la guerra y recibía culto sanguinario de sus devotos, especialmente como Inanna. Se le solía representar desnuda o apenas cubierta con velo, de pie sobre un león. Imagínese usted cuál es la Semana Santa que usted mira en estos tiempos. Le voy a dar un pequeño dato. Gente que se emborracha, gente que anda con placeres sexuales en esas actividades, gente que anda organizando actividades para el diablo, no para Dios. Ni se hable de amor, ¿verdad? Bueno, entre comillas, ¿verdad? Deseos carnales. Y todo tipo de cosas que usted pueda decirme en cuanto a este tipo de actividades que se mueven en las diferentes comunidades, en diferentes barrios acerca de la Semana Santa. Pero llámelos ustedes a ayunar, a orar, a guardarse los 7 días tal como lo dice la Pascua, a consagrarse para Dios. Bueno, eso va a ser muy difícil porque la Semana Santa ha sido quebrantada, ha sido tergiversada. Esta mujer dice que en la mitología griega Astarte se corresponde a la parte con la diosa de Afrodita, la diosa del amor, por cierto, y en parte con Demeter. En la Biblia hebrea a menudo se le presenta como el complemento femenino del dios Baal, o sea, la mujer del dios Baal. Recordemos quién es dios Baal, ¿verdad? El dios de los Baales, aquel que destruyó Elías. Como culto se basaba en la prostitución, tanto masculina como en femenina. Se cree que el nombre Astoret
es una forma hebrea del nombre semítico Astarte, modificado por los judíos con los vocablos de la palabra Boshet, abominación. Su nombre en el Antiguo Testamento constatarse en el Antiguo Testamento en forma plural Astarot, que posteriormente es tomado como uno de los principales demonios. Oiga usted qué tremendo, ¿verdad? Lo que es la historia de esta mujer o de esta diosa, que es la diosa de la primavera, que es prácticamente lo que el calendario civil, hablándolo en Israel, se promovía en ese tiempo exactamente de que Dios habla acerca de la Pascua. Ahora, para poder entender eso, habíamos que desarrollar un poquito ahora qué significa la Pascua, cosa que la vamos a hacer para que usted lo vaya entendiendo un poco mejor. La diosa, para queremos hablar un poquito más de ella. Ok. Como ella tomaba representaciones como estaba identificada invariablemente con los planetas, ¿verdad? Se creía mucho que era como Venus, como Marte. Entonces se creía que esta mujer tenía mucha potestad, mucho poderío, tanto en el reino de los cielos, como en el reino de las tinieblas. Se creía que tenía dominio sobre el cielo y se tenía dominio sobre la tierra. Pero esta mujer era parte, o esta diosa, era parte del culto, tanto como para Astarot, como para Abaal. Así que la mitología de esta mujer dice que las tradiciones la llevaron y los romanos la adoptaron, este tipo de dios o esta diosa venía de los caldeos, de los asirios, de los babilonios, de los semitas, y aún los israelitas tomaron parte, cada vez que ellos se apartaban tomaban parte en la idolatría con esta mujer, con Astarte, con la diosa de la primavera, porque todo tenía que ver con el crecimiento. Entonces se le daba mucho auge a esta diosa en los tiempos de Israel. Entonces, para que usted pueda entender un poquito, entendemos que prácticamente la Biblia nos enseña que la Semana Santa está puesta exactamente en el calendario entre el 15 de marzo al 15 de abril. Y la Pascua está puesta exactamente en esa fecha, Pero fíjese usted qué tipo de Semana Santa es la que están llevando. Ahora vamos a hablar de la semana o de la Pascua verdadera que Cristo nos dejó. Así que no es Semana Santa. La Semana Santa común que hablan la iglesia tradicional, esta Semana Santa empieza desde el miércoles de ceniza hasta el sábado de Ramos. Ellos hablan de la cuaresma, son 40 días. En la Pascua no son 40 días, son 50 días. Iniciando desde el día 10 del mes de Nisan o del mes de Abid hasta cubrir todos los 50 días. Los 50 días en fiestas solemnes a Jehová, cuya fiesta no tenía que ver con guaro, alcohol, prostitución y todo ese tipo de cosas que se dan hoy. Y eso es lo que vamos a desarrollar un poquito. Así que vamos a ver, desarrollemos ese tema para que usted tenga más alimento espiritual. Para poder entender verdaderamente cuál es la Pascua, hermano, la cual ya hemos hablado que se inició allá en el libro de Génesis, el libro de Éxodo, ¿verdad? En capítulo 12. Y ahora la traemos actualmente a estos tiempos. ¿Cuál es la Pascua que la gente está viviendo en estos tiempos? Sí, existen dos pensamientos, por decirlo de alguna forma. Uno a favor, otro en contra. Como todo, ¿verdad? Como todo, aún el ser humano tiene su lado bueno, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por un Dios que nos creó para buenas obras, y está el lado negativo donde el enemigo y la naturaleza caída tienen su parte del lado negativo del ser humano.
Y a veces es bueno conocer los dos puntos de vista para conocernos y así poder triunfar en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así podemos decir que son algunos temas, entre ellos este de la Semana Santa o de la Pascua. Ya mi hermano Álvaro conversó algo acerca de la costumbre en Roma en el tiempo de Jesús y donde tomaron la Semana Santa según un pensamiento pagano. Pero también hay otro pensamiento en la cultura babilonia. Los babilonios adoraban también muchos dioses. Entre ellos adoraban a un dios joven que según ellos murió de 33 años. Sabemos que Jesús murió a los 33 años y unos meses, según los que saben. Bueno, ese dios se llamaba Talmuz. Y Talmuz viene en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 8 y capítulo 9. Habla de 70 ancianos y de líderes religiosos que aún en el templo de Dios, oigan, qué herejía, aún en el templo dedicado al Dios verdadero, Jehová, o Yahweh, Todopoderoso, ahí adoraban a este Talmuz. Se cuenta que Talmuz era hijo de Nimrod y de Semiramis, la diosa Semiramis. En Babilonia, y que ellos acostumbraban celebrar la muerte de Talmuz a los 33 años, pero antes de celebrar la muerte de Talmuz, ellos hacían lo que llamaban la cuaresma, hacían una cuaresma donde al iniciar la cuaresma se hacían una T en la frente de ceniza. Sabemos que hoy día la iglesia tradicional acostumbra poner una T en la frente de los fieles. Yo cuando niño me la pusieron también, porque fui muy devoto a la religión tradicional y muy temeroso de Dios en ella. Sigo siendo temeroso de Dios y pienso que sigo siendo católico y apostólico. Romano no, porque mi nacionalidad es tica, costarricense. Pero sí, con el respeto que los católicos que nos están viendo se merecen, tengo que explicar la costumbre de Babilonia, que era que tenían un día donde con ceniza ponían una T en la frente, no representando la cruz, sino al dios de ellos, Talmuz. Y después de ese rito que hacían, de poner con la ceniza en la frente una T de Talmuz, el dios de ellos, hacían una cuaresma donde se abstenían de comer ciertos alimentos, ciertas penitencias y ciertas preparativas, porque Talmuz moría a los 33 años según la fiesta que ellos hacían. Entonces, sería como un lado negativo, por decirlo de alguna forma, o algún trasfondo pagano, donde de alguna forma se adoptó. En lo que he leído, habla que el emperador que dejó de perseguir a los cristianos en el siglo III se llamaba Constantino. Y su esposa, su madre Ana, si no me equivoco Ana, ella fue a Roma, a Jerusalén, y allí ella tuvo un pensamiento de cómo sería el Via Crucis o la muerte de Jesús. Y cuentan algunos que de ahí en adelante viene, ya en el concilio de Nicea, que este famoso emperador convocó a todos los obispos para indagar acerca de la doctrina cristiana, si Jesús era divino o no, si Jesús era Dios o no. Entonces de ahí se inició también este pensamiento, de alguna forma, como transformándolo al cristianismo, y cogieron una mezcla de paganismo con cristianismo, de que ya no era Talmud el que moría, sino Jesús, y que la cuaresma ya no era penitencia o una T de Talmud, sino una cruz donde Jesús había muerto. Y algunos dicen que de ahí, del siglo III para acá, pues viene del concilio de Nicea para acá esto. Bueno, son diferentes enfoques, ¿verdad?, acerca del pensamiento de la muerte de Jesús. Sí, entonces, para los que nos están mirando y tal vez alguna persona que bueno, de la religión tradicional, la idea es que compare lo que estamos diciendo con lo que, bueno, pues está viviendo, sin el objetivo de ofender,
sino de que usted pueda comparar. Ese es nuestro trabajo, enseñar. Tengo entendido, hermano Gerardo, entonces que de ahí proviene lo que le llaman el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, sí. Aparentemente, digamos, lo que he leído y he escuchado, los babilonios acostumbraban eso, ¿verdad? Pero no era la T de la cruz, sino el Talmud. Sí, esa es la diferencia, porque a lo que llaman la, en este aspecto le dicen que es la cruz de Cristo, pero no es la cruz de Cristo donde nació tanto seco, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, existe el pensamiento de que la Semana Santa no es cristiana, sino pagana, y que como tiene origen pagano, que no hay que celebrarla. Entonces, puede existir la pregunta, ¿el cristianismo la debe celebrar o no, verdad? Sí, sí. Si desea que hable algo de esto. Claro, sí. Existen diferentes pensamientos, ¿verdad? Al menos en Centroamérica y Sudamérica, la costumbre es de que nosotros pues no celebramos la Semana Santa. En los Estados Unidos de Norteamérica, pues sí, es muy común allí celebrar la Semana Santa, la Pascua, o en nuestro trasfondo católico, pues también, el trasfondo católico también, se acostumbra a celebrar la Semana Santa. El asunto es el cristiano, que se llama cristiano, o protestante, o evangélico, o el atalaya, o el mormón, debe celebrarla o no, es una buena pregunta. Mi pensamiento es que Jesús vivió esos 7 días en la tierra antes de morir en la cruz, y que es histórico y hasta cierto punto es bíblico que acontecieron esos 7 días. Nada más que para Dios todos los días son santos, porque la Biblia dice que uno hace excepción entre día y día, otro no. Y la Biblia dice que, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre. Para Dios no hay tiempo, el ser humano tiene tiempos. Para Dios lo mismo es hace 1 millón de años que hoy o que dentro de 1 millón de años. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Él ya conoce qué va a suceder en nuestro futuro, si usted va a querer seguir a Dios o no. Si usted tiene un corazón sincero, va a tener un corazón sincero en un futuro, si lo tiene ya o no. Eso depende de nosotros. Entonces, como personas que creemos en Dios y queremos seguir lo correcto, ¿es lícito celebrarla o no? Bueno, depende del punto de vista con que lo miremos. Porque el asunto es que a la Semana Santa se le han agregado cosas como, por ejemplo, la Verónica, que llevaba una toalla o una manta allí, y que Jesús en una de sus caídas, la Verónica lo quiso enjugar o limpiar su rostro, y ella quedó maravillada de ver impregnada en la toalla el rostro de Jesús. Bueno, eso no es bíblico. Y el asunto, cuando hay cosas que no son bíblicas, la palabra de Dios enseña, hay de aquellos que invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. Y Jesús condenó enérgicamente eso, de hecho, unos 2 o 3 días antes de morir, que enfrentó a los fariseos, a los doctores de la ley, a los religiosos de ese tiempo, a los que conocían la Sagrada Escritura de ese tiempo, y les dijo, ¡ay de vosotros hipócritas! Porque la ley tenía 613 mandamientos, y ellos lo habían cumplido en sinnúmero de mandamientos, que lavarse las manos, y muchas tradiciones de los hombres, que hasta diezmaban las hortalizas y las plantas pequeñas, pero pasaban por alto el amor y la misericordia de Dios. Así hoy día en el cristianismo muchos se van al extremo de que condenan todo, de que no hay que guardar la Semana Santa, pero la fecha calza, ¿sabe? Porque los babilonios y los romanos, en el tiempo de la primavera y por el tiempo que coincide con el mes de abril en que se celebra el tiempo tradicional de la Semana Santa, coincide en ese tiempo de la primavera, y entonces sí coincide históricamente un poco. El asunto es si qué hacemos o el verdadero significado de la Semana Santa, porque Cristo es el centro de la Biblia, Cristo es el centro de la ley mosaica, Cristo es el centro del período de la gracia en la cual usted y yo vivimos, del nuevo pacto. Cristo es el centro del verdadero cristianismo y la base del cristianismo, verdadero cristianismo,
Y la Biblia enseña que los cristianos, donde quiera que iban, predicaban a Cristo y a este crucificado. Y el clímax de la Semana Santa es la crucifixión de Jesús. Entonces, pues sí tiene algo de realidad que Semana Santa y que si es bíblica o no. El asunto es cuando se le añaden dogmas o tradiciones que se salen de la Biblia y que se enseñan que la gente los guarde sin Dios mandarlo. Aún es más, Dios no manda que guardemos fechas como Semana Santa o que celebremos en esa fiesta, en ese tiempo, la muerte de Jesús, ya que realmente el clima de la Pascua, o la esencia o el alma de la Pascua, es Jesús, el Señor, muriendo en la cruz. Ese es el núcleo de la Pascua. Y entonces, pues si la Pascua Dios la manda a celebrar a los israelitas netamente desde Éxodo 12 en adelante y no a nosotros los gentiles, pues sí tiene algo que ver con nosotros, porque la fiesta en sí no, pero lo que simbolizaba esa fiesta sí tiene que ver verdaderamente con todos los cristianos, porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz, vana sería nuestra fe, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén, así es. Andaba buscando un texto bíblico aquí. De hecho, para recapitular, la Semana Santa que hoy usted y yo conocemos es la Pascua y la Semana de Pan Sin Levadura en el calendario judío. Eso es lo que conocemos nosotros hoy como Semana Santa. Y esto simboliza uno con otro. Y es bíblico, calzan el mismo mes, calzan casi en el mismo tiempo y todo. La única diferencia es en las actividades que se hacen. Ahora, para adoptar un poquito, o para poder desarrollar un poquito, el cordero que se mató allá en el libro de Éxodo, capítulo 12, era simbolismo del cordero de Dios, el que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, que en este caso es Jesucristo. Entonces, es ahí donde entra esta semana, o la Semana Santa que está próxima, y las diferentes actividades que se promueven exactamente en esa etapa. El apóstol Juan, cuando ve a Jesús subir, el apóstol Juan, no, profeta Juan, ese día, puede decir, Juan el Bautista, ¿verdad? Ve subir a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ve al Cordero, en este caso a Jesús, y él mismo da las palabras diciendo que Jesús es el Cordero. En el libro de Lucas, hermano, para avanzar un poquito, es cuando Jesús parte el pan, en el libro de Lucas capítulo 22, y hay otro texto bíblico que pudiéramos darlo, pero ahorita no lo vamos a dar por causa de tiempo, donde se constituye otra vez o nuevamente o se ratifica el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesús, o es la misma Pascua. Cuando en el libro de Lucas capítulo 22, quiero leerlo un poquito corto, en 22:19 dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Cuando Jesús hace el acto de la Santa Cena, dice que este es el nuevo pacto, el cual entra en la nueva Pascua, o en el nuevo, ¿cómo le podríamos decir? En el nuevo señalamiento espiritual. Señala la nueva forma de cómo celebrar la Pascua que Israel
había acarreado durante muchos años, y ahora la trae a la mesa y delante de sus 12 discípulos le dice: bueno, esta es la Pascua, esta es la forma con que la vamos o la van a hacer. Cada vez que ustedes se reúnan a hacer esto, que es lo que Jesús estaba haciendo, que era partiendo el pan, dando a sus discípulos y tomando el vino y compartiéndolo con sus discípulos, y decía: hacer esto en memoria de mí. Así que la Pascua que hoy conocemos nosotros, o la Semana Santa, es la Pascua judía, la cual es la que queremos nosotros desarrollar. Jesús viene a ser el cordero por el cual el mundo ahora tiene salvación o tiene liberación de pecado. Pero dentro de este marco se han adoptado costumbres, se han adoptado ideas, se han adoptado cosas que se han añadido a lo que verdaderamente es la Pascua o la Semana Santa. Es correcto, sí. Sí, el concilio de Nicea fue en el año 325 de la era cristiana. Sí, diferentes costumbres, por ejemplo, no, que no fueran a bañarse a los ríos, ¿verdad? Porque era pecado, se convertían hasta en peces, ¿no? Sirena, pecado. Que se abstuvieran de cierto tipo de alimentos. Estudiando un poquito de las tradiciones de la religión tradicional, enseña que en 1967 hubo un concilio donde se le eximió al catolicismo de que ya podían comer carne el Viernes Santo, porque más antes no debían hacerlo. Entonces, ciertas tradiciones, ¿verdad? Ahora, mi hermano señalaba que el cumplimiento de la verdadera Pascua para el cristiano era la cena del Señor, la última cena que Jesús comió con sus discípulos. Los judíos acostumbraban, pues, 10 días antes del 14 de Nisan, preparar la Pascua. Jesús la preparó, y ya Él en persona, ya no un animalito, aunque sí, Jesús, pues, participó de esa cena pascual. Y también luego Jesús instituyó lo que el cristianismo llama la Cena del Señor, que es tomada de ahí, de esa última cena, que Jesús tomó el pan, tomó el vino, y Él dijo que este era el cuerpo y que el vino era la sangre de Jesús, o el fruto de la vida, era la sangre de Él. Representaban a Jesús, según los evangelios y según también 1 Corintios 11, del 22 en adelante, donde la Biblia manda a los cristianos que debe hacerse eso en conmemoración de la Pascua, en conmemoración de la muerte de Jesús, dice la Biblia. Entonces ya es de lo figurado a la realidad. Entonces el cristianismo, en cierta forma, debemos participar de lo que se llama la Cena del Señor, no solo comer aquel pan ácimo, porque al salir de Egipto comían el cordero por familia, como quien dice, Jesús es para toda la familia, ¿verdad? No es para uno de la familia, sino que Jesús quiere que usted, amada persona que me escuche, sea un joven, sea un esposo o una esposa, que quizás tiene un familiar cristiano o creyente que asiste al templo, adora y ama a Dios, y usted que me escucha no lo hace, el cordero era para toda la familia. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ese cordero que se comía o se conmemora con la Cena del Señor, es Jesús el Señor, que es para toda la familia. Amada persona, no te condenes. Dios quiere salvar tu familia, mi familia, nuestras familias, porque Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu familia en la arca. Dios quiere que todos en forma espiritual comamos ese cordero pascual, comamos a Cristo, porque su carne es verdadero alimento que nos alimenta para vida eterna. La Biblia habla de Elías, que comió una torta que le dio el ángel. Según la torta venía del cielo, porque caminó 40 días y 40 noches, mi hermano. Pues Jesucristo, Jesucristo, que es el pan de vida, no es 40 días y 40 noches que uno camina en ayunas como Elías, sino que va a caminar en todo su transitar en este mundo,
en una vida de victoria y de bendición, sí con lágrimas, sí con pruebas, pero con gozo en el Señor, con victoria que Jesús nos dio en la cruz. Podemos vivir por encima de los problemas, porque Jesús es nuestra Pascua, Jesús murió por nosotros. Y debemos, todo cristiano debiera bautizarse como la Biblia lo manda, cuando grandototote, dijo alguien, ¿verdad? Cuando tenga uso de razón, que discierna lo que es bueno y lo que es malo, toda persona adulta debiera bautizarse, aunque haya sido bautizado cuando fue niño. Debe bautizarse cuando ya tenga uso de razón y entienda lo que es bueno y lo que es malo, porque la Biblia enseña que primero hay que creer en Cristo, luego bautizarse de acuerdo al orden de Dios. Todo eso significa comer a Cristo, comer el Cordero Pascual, alimentarnos espiritualmente, porque cuando usted y yo estudiamos la Biblia, nos comemos a Cristo. Cuando usted y yo adoramos a Dios, nos comemos a Cristo. Cuando usted y yo oramos, comemos a Cristo. Cuando usted y yo vamos al templo a adorar a Dios, a buscar de Dios, a darle la gloria a Dios, comemos a Cristo. Dios quiere que le comamos no solo en algo conmemorativo de la cena del Señor y por unos minutos o por unos momentos, sino que las 24 horas del día comamos a Cristo. Decía nuestro pastor hoy en el templo, que alábese en esto el que se hubiere de alabar, Jeremías 9, 23 y 24, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago justicia, juicio y misericordia porque esto quiero, dice el Señor. Eso es comer a Cristo. Cuando la persona se llama cristiana y por sus frutos hace justicia, por sus frutos se aparta del pecado, da frutos dignos de arrepentimiento, no solo dice que cree en Dios, sino que lo demuestra con su vida, ese come la verdadera Pascua, mi hermano. Ese está en la verdadera Pascua o cena del Señor, porque Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, usted que me escucha, que está oyendo la voz de Dios, Dios quiere morar en tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Comemos a Dios, vivimos con Dios, vivimos bajo el mismo techo con Dios, y comprender el verdadero significado de esa Pascua nos da una vida permanente en Cristo. Amén. Estamos convencidos que, primeramente, que no solamente es una Semana Santa, sino el libro de Lucas, capítulo 1, si lo quiere buscar, hermano, 1.75, creo que es, ¿verdad? Si no me equivoco, 1.75. Habla de que, bueno, una vez que hemos venido al conocimiento de la gracia de Jesucristo, y Cristo es nuestro Cordero, el cual, dice el apóstol Pablo, ya está sacrificado, y ahora tenemos que vivir en este mundo sin levadura, ¿verdad? Y que estas actividades realmente enfocan una semana nada más. Pero lamentablemente esa semana es la peor que yo he visto en algunos aspectos, hablando acerca de la conducta de los que creemos en Cristo, inclinándose a otras actividades que realmente no enfocan la verdadera identidad de lo que es una Semana Santa, ¿verdad? Pero todos los días son santos, debe venir a Lucas, hermano, ¿qué es lo que dice Lucas? Sí, 75 es. Sí, 75 dice Lucas 1, versículo 75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Entonces no es solamente un día o una semana, sino son todos los días. Todos los días. Ya no estamos en la semana de sin levadura, sino ahora estamos en una vida sin levadura. ¿Y qué es una vida sin levadura? Una vida sin pecado. Una vida sin, por decirlo así, defecto vamos a tener todos, ¿verdad? Pero una vida tratando de ir perfeccionando nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida, etcétera, etcétera. Es ahí donde entra el libro de 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, dice, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, ¿cómo sois? Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Aleluya. Así que la Pascua que iniciamos nosotros cuando nos convertimos a Cristo, iniciamos una vida
sin levadura. Navidad, Navidad sin levadura, desde que aceptamos a Cristo hasta que Cristo venga. Entonces, las prácticas que hacemos en alguna de las, independientemente religiones o creencias que tenga, estas actividades, fíjese, asegúrese que ellas no atenten contra la verdadera Semana Santa. Esto que le digo, no es una semana, son toda la vida en santidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sí, qué importante saber esto. Ahora, una pregunta que se viene, ¿cuál día sería el más importante de la historia de la humanidad? Personalmente se me viene a mí a la mente algo personal, porque algo personal y en sí, Jesús dijo, yo para esto he venido. O sea, la Biblia en Lucas y en Mateo habla del nacimiento de Jesús, pero muy poco. Pero los cuatro evangelios, Isaías, los profetas, todos señalaban a Jesús, los salmos señalaban a Jesús. Hay capítulos enteros de la Biblia que hablan de la muerte de Jesús el Señor. Muchos capítulos de la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no nos salvó cuando Él nació, ni cuando tenía 10 años de edad, ni cuando era un joven, sino Jesús nos salvó en la cruz del Calvario. Por eso las últimas palabras que Él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Porque Él hizo una obra perfecta. Muchos creen que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue perfecto y enseñan eso, y que entonces ellos están siguiendo lo que Jesús no terminó. Algunas doctrinas herejes, algunas doctrinas que no vienen de Dios sino de las tinieblas, que Jesús no terminó, y algunos creen que uno se salva si cree en Cristo, pero haciendo esto o lo otro, como que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para salvar al ser humano. Pero la Biblia enseña claramente que sí es suficiente. Jesús hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario, y Él derramó su sangre para salvarte a ti, amada persona, y a mi persona, para salvar a nuestra familia. No nos condenemos, oigamos la voz de Dios. Dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14, Hebreos 2, 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas, no torcidas, sino que dice la Biblia, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay gente que va por sendas torcidas. Vemos los lugares de pecado a veces que se llenan y no vemos los templos llenos. La Biblia dice que hay un camino ancho y espacioso que lleva a la condenación. Amigo, detente. Deja de andar en esos caminos donde el enemigo te tiene engañado, que no puedo salir de ahí. Con Cristo sí se puede, porque Jesús en la cruz pagó un precio muy alto y nuestro poder se llama Jesús. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios morando en nosotros. Vivimos en el nuevo pacto, en la nueva era, donde ya no es un simbolismo de un animal que no podía borrar los pecados. Jesús sí puede y tiene poder para sacarnos aún de la brujería y de las mismas patas del diablo, por decirlo así, del mismo reino de las tinieblas. Y Hebreos 12:14. De esos versículos dice, y seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El camino de Dios es un camino de santidad, de apartarse de lo malo. A veces se oye, no, es que todos somos pecadores, es que todos somos débiles, es que Dios sabe que no se puede. No, Dios sabe que con Cristo sí se puede. Jesús, como un ser humano, como un cordero sin pecado, como un segundo Adán, teniendo quizás todo a contra, pero el contraviento y marea fue muy valiente. Y yo muchas veces lloro pensando en eso. Hoy lloré en el templo, en el culto dominical, pensando en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que Él tan bueno, tan amoroso, sin necesidad de sufrir tantísimo. 6 horas muriendo gota y gota y gota, y su cuerpo, su cara sangrando, su cráneo sangrando, su espalda sangrando,
su estómago, sus piernas, sus pies, todo sangrando, porque esos látigos romanos lo habían dejado en carne viva. Él ya no tenía fuerzas y algunas veces cayó cuando iba camino a la carabela, al Gólgota. Pero él dijo, yo continúo. Y cuando no podía llevar la cruz, los romanos, que eran tan crueles, vieron que definitivamente no podían. Y entonces Dios permitió que Simón de Cirene llevara la cruz. Pero él fue valiente y no tuvieron que a la fuerza extenderle los brazos para él ser crucificado, ponerle los pies, sino que él, como un cordero manso y humilde, fue llevado al matadero. Amada persona, ese es el verdadero significado de la Pascua. Inclusive, mi hermano Álvaro, después de la Pascua, ¿qué era lo que se celebraba que usted estaba hablando ahora? La semana de pan sin levadura. La Pascua se constituía en 6 horas, que era desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, lo cual a las 6 de la tarde en punto se sacrificaba el cordero. Después de ahí, el día siguiente venía la fiesta de los 7 días de pan sin levadura, que eso simboliza hoy la nueva vida en Cristo Jesús sin levadura, sin, no leudada, una verdadera vida en santidad, una verdadera vida en sacrificio, porque ellos se guardaban esos 7 días, se mantenían en santidad, cuidaban su cuerpo, su alma, cuidaban todo lo que comían, lo que hacían, todo lo cuidaban, porque venía esa, eran actividades que conmemoraban la bendición de Dios. Y nosotros, ahora que tenemos la nueva Pascua, que es Cristo crucificado, entramos a una vida, no de una semana, no de un día, sino de una vida eterna en santidad para Cristo Jesús. Porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue crucificado. Así que, hermano, el tiempo se nos fue volando. Para concluir, hermano. Sí, los estudiosos creen que entre el año 30 y 36 Jesús murió un 14 de Nisan, que equivale o al 3 de abril de la era cristiana o al 7 de abril de la era cristiana. La Biblia dice que nadie nos juzgue en Romanos 14, que si alguno guarda un día o no lo guarda, que si lo hace para Dios, gloria a Dios. Yo animo al pueblo del Señor, a usted que me escucha, que no juzguemos si alguien lo guarda o no lo guarda. Dios conoce los corazones, pero sí, lo importante es entender el espíritu del significado de esos días. En Romanos 14:10 dice que no debemos juzgar a los demás porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sabemos que todas las semanas fueron creadas por Dios y que todas son santas. La Biblia no manda específicamente que hay que celebrarla, pero pienso yo que es bueno meditar en esos días y todos los días de nuestra vida en el verdadero significado de la Semana Santa y vivir esa vida de amistad con Dios. No, de hecho, hermana, en la semana tengo entendido que la intención buena es esa, es guardarse para Dios en todos los aspectos, pero la han torcido, han quebrado la verdadera idea por la cual se dice que es. Bueno, yo digo que es para un tiempo de reflexión, un tiempo de comunión, un tiempo de, ¿cómo se llama?, de confesar los pecados y todo ese tipo. No está mal, está bien, pero debiera ser. Pero resulta que no, yo veo otra cosa. Se van de fiesta, de parranda, es el tiempo donde más accidentes hay, donde más pecado hay, donde la gente más se corrompe, y lo peor de todo es cuando más los templos están vacíos. Ahora, en el mundo del satanismo tienen una cruz al revés, invertida, porque ellos hablan de la derrota de Cristo. Y en lo que he leído son los días más sagrados del satanismo, y hasta crucifican a algún indigente o algún borracho o alguien por ahí. Sí es. Entonces, cuando más maldad se hace en la llamada Semana Santa. Pero hemos hablado de los dos enfoques y de la esencia de lo que sucedió en esa época. Y el núcleo es Cristo, que Dios quiere una amistad con Dios, con Cristo, con el Señor. Amén, amén. El tiempo se fue prácticamente, y siempre tratamos que los temas sean de una hora para que usted tenga chance de escudriñarlos. Ya vendremos con otro tiempo, porque me gustaría desarrollar algunos temas más acerca de esto.
Esperamos que haya sido de bendición, hermano, a los hermanos que nos miran. Les recordamos siempre dar ahí, dejar sus comentarios en YouTube, en Facebook, sabiendo que usted nos está escuchando y bueno, pues sobre todo que se está edificando. Recuerde, el tema es para que usted tome ahí lo que usted ve y bueno, fijarse bien cómo está celebrando esta semana gloriosa que viene. Bueno, pues que no solamente debería ser una semana, sino todos los días de nuestra vida. Así que, hermano Gerardo, para despedirme, el cordero lo comía con hierbas amargas y panes sin levadura. La hierba amarga fue el sufrimiento de Jesús en la cruz. Lo hizo por usted y por mí. El cordero era para toda la familia. Yo te invito a que en esta hora haga una corta oración y recibas por la fe a ese cordero, si no lo tienes, a Jesús el Señor. Gloria a Dios. Dios, estoy delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador, pecadora. Señor, me arrepiento de todo pecado y renuncio a ellos. Y te pido que tú vengas a mi vida como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que de hoy en adelante yo viva el verdadero significado de ser cristiano. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo tema de Sembrador de Fe. Recuerda compartir el video y hasta la próxima video. Bendiciones.